Estamos pidiendo a la Cámara de Diputados se designe una comisión que viaje a la ciudad de Santa Cruz para que se pueda hacer una investigación a fondo. ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué ha pasado con la Policía Boliviana? ¿Por qué se ha permitido tanto atropello a los derechos fundamentales de la familia gremial? El derecho fundamental al trabajo, a la libre circulación. ¿Por qué ha sufrido los saqueos y esa discriminación, ese racismo total que existe en esa linda ciudad de Santa Cruz? Por culpa de algunos señores logieros, empresarios privados, el comité cívico, que lamentablemente no ha respetado los derechos de la familia gremial. En ese entendido, creemos nosotros también que debemos de actuar y vamos a activar una demanda penal contra estos autores de estos robos que han realizado, porque sí o sí tienen que devolver ese capital de ese trabajador gremialista que se lo gana todos los días en la calle.